Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a este diálogo Ausencia o Dominación, Paternidades Latinoamericanas, durante el cual nuestro invitado especial, el reconocido escritor peruano Ricardo Zumalavia, estará conversando con Martín Bullock, director de la película El Visitante, Lorenzo Vigas, director de la película La Caja, y Nicolás Postiglioni, director de la película Inmersión. Las tres películas forman parte de la competencia de ficción en el marco del 26 Festival de Cine de Lima, PUCP. Primero, quisiera agradecer a nuestros presentadores, el Ministerio de Cultura del Perú, la Fundación BBVA y al Gran Teatro Nacional, a nuestro patrocinador France 24 y al Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, IRTP, a nuestro auspiciador El Comercio, también a nuestros colaboradores especiales, la Embajada Suiza y la Embajada de Francia en el Perú, y a Ejeda por el licenciamiento al festival. Sin más preámbulos, les dejo con Ricardo Zumalavia, Martín Bullock, Lorenzo Vigas y Nicolás Postiglione. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, por mi parte, muy contento de estar aquí en esta mesa llamada Ausencia, Dominación, Paternidades Latinoamericanas. Un gusto estar aquí con los directores Martín Bullock, Lorenzo Vigas, Nicolás Postiglione. Yo tengo una batería de preguntas, pero antes quisiera iniciar contándoles una muy breve anécdota, donde aquí quiero arrancar para mis preguntas. Tuve un sueño, luego de ver las películas de los tres, tuve un sueño. Y es muy breve, pero estoy seguro que mientras se las cuente, cada uno de ustedes va a identificar algunos elementos que aparecen en sus respectivas películas. Mi padre ha muerto hace unos meses, ya de 94 años, y soñé que en una antigua casa, cuando vivía con mis hermanos, nos traían en un bulto, envuelto en un costalillo, el cuerpo de mi padre. Y lo teníamos, mis hermanos y mi madre, que sacar este cuerpo. Y estaba allí mi padre, pero su cuerpo era de alguien que tenía mi edad, o sea, sobre los 50 años. Y estaba desnudo y mi madre nos encomendó que lo lleváramos a otra cama y lo teníamos que vestir. Y en ese proceso, lo llevamos así sobre los hombros, lo recostamos y vuelve a la vida. Y todos nos sorprendimos, pero había una mezcla de sensaciones. La idea era estar alegre porque el padre vuelve a vivir. Sin embargo, en el momento final del sueño, yo emito un grito. Sin embargo, era curioso, pero era como una voz en off. O sea, yo fuera de mi sueño viéndome y escuchándome gritar, diciéndome qué falso suena tu grito. No suena auténtico tu grito. Realmente, ¿qué relación has tenido con tu padre? Yo me cuestionaba al yo de ese sueño. Y ahí acaba esta situación onírica. Y como les digo, creo que cada uno, veo por sus expresiones, han podido reconocer algunos pasajes de sus respectivas películas. Y ahí quiero entrar a la primera pregunta. Desde el cine o desde la literatura y otras manifestaciones artísticas, cuando nos enfrentamos al tema del padre, hay una suerte de espectro de acciones que nos movilizan. Puede ser querer buscar al padre, que aparece en algunas de sus películas, descubrir al padre de una manera repentina, rebelarse contra el padre, que también lo podemos detectar en sus películas, o la idea, la imagen, cumplida o no, el objetivo de matar al padre. Puede haber, este espectro puede ser mucho más amplio, pero me gustaría empezar preguntándoles a ustedes, quizá de una manera consciente, o quizá a partir de esta primera pregunta, en este espectro de acciones, ¿dónde se sienten más cómodos o dónde se sintieron más cómodos para desarrollar sus respectivas películas, El Visitante, La Caja, Inmersión? Empiezo planteándole esa pregunta ya a Martín. Yo tengo que ser el primero, entonces. No me has dado tiempo para procesar. No, pues yo creo que estás entrando así de una a la médula, ¿no? Sí, por lo menos en mi trabajo, y no solamente en esta película, sino en películas anteriores, ¿no? En una película anterior yo ya maté al padre, me parece. Me parece que aquí, bueno, quizás antes decir,
Mira, ni siquiera he saludado, nada. Tu pregunta ha sido tan de sopetón que no me ha dado tiempo para agradecer el espacio. Bueno, a ti, Ricardo, y encantado de compartir la mesa con Nicolás y Lorenzo. Y encantado de estar con la película en el festival. Todas mis películas tocan de alguna u otra forma el tema de la relación filial, ya sea por ausencia, ya sea por exceso. Y en este caso, en El Visitante, me interesaba seguir profundizando en esa temática. Que no es la única, por supuesto, en la peli, pero sí es me parece de las más importantes. Y en este caso, digamos, a grandes rasgos, es la historia de este hombre, de este padre que quiere acercarse y reconciliarse con su hija. En mis otras películas, siempre era desde el punto de vista de los hijos, ¿no? Y en este caso quise explorar ese otro lado, ¿no? O sea, desde la mirada de un padre, cómo se acerca después de una ausencia a su hija, más específicamente, ¿no? Te repito, para mí es un asunto central el tema este. Y me has dejado noqueado en el primer round. Quizás a medida que charlamos, que pasa la charla, puedo, digamos, ahondar un poco más en ese aspecto. Pero no sé qué más decirte. O sea, cuando me contabas tu sueño, que dicho sea de paso, me parece un argumento alucinante, ¿no? Cuidado, te lo roben. Que está buenísimo para escribir una novela o hacer una película. Sí, he reconocido el tema de la muerte ahí. Bueno, el personaje principal del visitante es un hombre que se dedica a cantar en velorios y entonces tiene un vínculo con uno de los amigos le dice, ¿no? ¿Cómo crees que vas a mantener a tu hija cantando a tus muertitos? Tiene un vínculo con la música, con el arte y con los muertos muy fuerte, que dicho sea de paso es algo también, digamos, muy de nuestra cultura. Entonces, me parece que a primeras te diría que ese es lo primero que se me vino cuando contabas tu sueño, ¿no? La relación de este personaje con los muertos a los que les canta y también con una muerte que él ha sufrido hace no mucho tiempo y un luto que posiblemente no lo ha terminado de superar. No sé si hasta ahí te he respondido algo y quieres que pare y no sé, sigues con nosotros mientras sigo pensando un No, poco. está bastante bien, Martín. De hecho, le estás agregando un verbo a este espectro que es el de la reconciliación con el padre, ¿no? Y también otra cosa importante que estás mencionando, claro, en las películas de ustedes está el tema del padre, pero hay, por supuesto, muchos otros temas más y aristas que se van multiplicando con la temática del padre. Está la reconciliación en tu película, Martín, pero también la idea de matar al padre. De hecho, el pastor. Este pastor argentino en Bolivia, hay un momento que él también cuenta una anécdota, un testimonio de vida, y justamente habla de este objetivo que tuvo en algún momento de querer matar al padre. Entonces van surgiendo, digo, este espectro se va ampliando. Y en tu caso, Lorenzo, luego podemos ver contigo, Martín, por supuesto, tienen libertad para volver a intervenir en cada pregunta. En tu caso, Lorenzo, ¿Cómo asumes este espectro de acciones frente al padre? Y bienvenido, por supuesto. Gracias. Igualmente, un placer estar aquí con ustedes, Martín, Nicolás, y bueno, qué bueno que nos reunimos con esta buenísima excusa de estar ahí compitiendo los tres en Lima, ¿no? Y espero conocerlos personalmente algún día. En el caso mío, yo estoy bastante metido, obsesionado, pero más con el tema
del padre ausente, ¿no? Las consecuencias sobre los hijos, más que sobre las niñas, porque todas mis películas las he basado sobre la relación entre padre e hijo. ¿Qué pasa cuando no está el papá, ¿no? ¿Cómo podemos suplantarlo? ¿Cómo lo idealizamos también? ¿Cómo idealizamos una figura que no tuvimos? Porque si tenemos a nuestra madre, pues conocemos conocemos sus virtudes, sus defectos, es un personaje humana. Si no hay algo, hay una tendencia a idealizar eso que no tuvimos. Y en el caso de mis películas, el peligro que conlleva idealizar algo que no tuvimos, porque luego se te atraviesa alguien que sustituye a tu padre y tú le vas a aceptar todo, porque lo idealizaste, ¿no? Entonces, la verdad, en mis películas, cuando leo esto, las cosas que mencionaste, Ricardo, las encuentro todas parte de la película, porque en mi película la búsqueda del padre es muy importante, porque es un padre ausente, la reconciliación con una figura que, si no es tu padre, no importa, te lo inventas, pero te reconcilias con esa figura, y entonces dentro de ti, digamos que ese vacío logras llenarlo de alguna manera, que puede ser alguien en la calle o puede ser una figura política. Luego la revelación contra esa figura y finalmente, de alguna manera, si no es real, metafórica, matarlo o sobrevivir a ese encuentro. ¿O qué te deja eso, no? Entonces yo... creo que está todo esto dentro de la caja, aunque yo pienso que desde mi punto de vista o desde mi estudio sobre el tema, no sé cómo decirlo, pero sí tiene mucho que ver sobre las consecuencias de no haber tenido un padre, ¿no? Las consecuencias de la orfandad. Muy bien, y bueno, gracias, estás agregando también Otro verbo, este espectro, que es el de construir al padre también, ¿no? Luego de una ausencia. Idealizando, claro, con una construcción de distintas maneras también, ¿no? Una idealización del padre también. Uh-huh. Genial, gracias, Lorenzo. Y en tu caso, Nicolás, bienvenido. Gracias, Ricardo. Hola, Martín, Lorenzo. Gracias también por la invitación y este espacio. Tuve la suerte de ver La Caja de Lorenzo en Miami. Tenemos unos productores en común, de hecho. Así que ya sé de qué va su película, y cuando él habla sobre ella también voy conectando cosas. Martín, no he visto tu película, pero me encantaría verla apenas se pueda. En mi caso, la inclusión de la figura del padre es... En un universo de desafíos. Me dedico a desafiar al padre, ¿no es cierto?, con otros personajes, y desafiar las creencias y el punto de vista del padre, ¿eh? Y ver cómo eso genera tensión en esta anécdota que es la historia de mi película. La película se trata de una familia que va viajando y se encuentra con unos lugareños en peligro. Y los diferentes personajes de la familia tienen diferentes percepciones sobre si estos lugareños son o no gente violenta. Y obviamente el padre, y representando así las generaciones más antiguas, toma una posición más conservadora y defensiva, prefiere no ayudar a estos lugareños que están en problemas, en peligro. Y las generaciones menores, las hijas de él, insisten para que sí los ayuden, y así hay un desafío y hay una diferencia de generación, ¿no es cierto? Y eso es lo que genera problemas y tensión en la historia. Así que, claro, mi película desde ese punto de vista incluye la figura del padre, pero como tú dijiste, Ricardo, tiene un sinfín de cosas más aparte de eso, pero ya las podríamos ir desentrañando, pero me gustó explorar eso, explorar los diferentes puntos de vista que pueden existir entre generaciones,
y ver cómo eso puede generar consecuencias reales en la vida de las personas. En este caso, mi película lo trató de explorar dentro de los 90 minutos que tenía para hacerlo. No sé si Muy bien, Nicolás, gracias. A partir justo, tú has mencionado ya algunos temas que tengo aquí registrado para consultarles, pero trato de ir en orden. Has mencionado temas de la violencia, que también está presente de alguna manera, la violencia, la corrupción, en sus películas, en distintos grados. Pero para llegar a esta imagen de violencia, parto nuevamente de la palabra padre, su correspondencia con su raíz pater, que nos lleva a pensar en patriarcado de una manera colectiva, y que esto va a suponer choques generacionales, ¿no? Sobre las generaciones también hablaremos luego, pero quiero irme hacia el lado de este sistema patriarcal, donde además estos padres, de una u otra manera, en sus tres películas, se van a vincular o se vinculan con hechos delictivos, de corrupción, acaban de salir de la cárcel y quieren reconciliarse con la hija, o el personaje que quiere construir, idealizar una imagen de padre, que primero lo busca, pero se encuentra con alguien que definitivamente pues delinque. Y luego, en el caso de tu película, Nico, pues también tenemos a un padre que de alguna manera representa también a un grupo de poder, ¿no? Y es un grupo, no, las hijas no solamente, o una de las hijas no solamente se revela al padre, sino a lo que él representa, ¿no? A esos modelos conservadores y a la discriminación también que se puede ver, que podemos encontrar en las tres películas en realidad, ¿no? ¿Cómo ustedes establecen esa relación del padre individual frente a ese padre que se incluye dentro de una colectividad, dentro de una sociedad, dentro de un grupo de poder o sometido a un grupo de poder? ¿Sigo la ruta con Martín? Sí, bueno, en este caso a mí me interesaba explorar la idea de lo patriarcal y hurgarlo desde la religión, ¿no? Porque básicamente en la película se está enfrentando este padre que acaba de salir de la cárcel contra su ex suegro, ¿no? Que es la cabeza de la iglesia evangélica. Entonces, evidentemente ahí hay una lucha de dos padres, ¿no? O sea, un padre en el sentido literal y otro en el sentido colectivo, ¿no? La cabeza es el pater familias de la iglesia, ¿no? Que además es una iglesia muy conservadora, y bueno, a mí sí me gustaba, o más bien tenía la intención de hurgar por ahí. Sí, no estoy seguro, sí. Sí. No, me quedé pensando, perdón. Sí, yo pienso, a ver, no sé por dónde agarrar la cosa, pero digamos en El Visitante, si bien estaba, digamos, explorando la cuestión religiosa, la cuestión patriarcal ahí, a mí me interesaba mucho también explorar el tema de las relaciones de poder en una sociedad, y más que el aspecto netamente religioso, cómo, digamos, ciertas estructuras patriarcales están cargadas ideológicamente, ¿no? De manera que tiene una incidencia finalmente política, ¿no? Que ese es el caso, desde mi punto de vista, no sé si quieres que me meta por ahí, pero en el caso de las iglesias evangélicas, ¿no? Tiene una estructura sumamente rígida, patriarcal, porque a mi entender, o sea, hay estructuras patriarcales y
hay estructuras y estructuras patriarcales. Es decir, no es lo mismo la estructura patriarcal de una iglesia evangélica que, no sé, la estructura patriarcal de un Estado republicano, por decir algo. Entonces, a mí sí me interesaba hurgar por ahí, por el extremo, ¿no? Por cómo funcionan los vínculos de este pater familias con la iglesia, con su familia, y esas tensiones, cómo se manifiestan a partir de los vínculos más emocionales. Sí, no sé, un poco por ahí. Sí, muy bien, Martín, gracias. Lorenzo. Bueno, fíjate que yo creo que no es casualidad que las tres películas que tienen el padre como figura importante, todas terminan, como tú bien decías, teniendo que ver con la violencia, con la corrupción, y no es casualidad, ¿no? Hay algo que está ahí bien presente en nuestros países que tiene que ver con aprender del padre las cosas buenas y las malas, ¿no? Que te llevan también. En mi película, por ejemplo, es muy importante cómo este niño que llega a buscar a los restos de su padre, luego de pronto consigue un hombre que le dice que él piensa que el niño piensa que es su padre, aunque el señor lo niega, pero el señor que lo termina acogiendo le enseña a mentir, ¿no? Eso es muy importante en la película, cómo es importante para todos, y yo creo que le enseña mentira a Hatzin, al protagonista, no solo porque para ayudarlo a hacer fechorías, sino porque sencillamente mentir es fundamental en la vida, sobre todo en Latinoamérica. Entonces él piensa que lo está ayudando para la vida. Y entonces es como y luego tú hacías esa relación muy interesante entre el padre y el hijo y el pecador, el padre pecador, que también está muy presente en mi película. Pero a mí, escuchándolos, no es casualidad, ¿no?, de que estas tres películas latinoamericanas toquen este tema. Y se vayan hacia la violencia, hacia la corrupción, hacia enseñarle a mentir a un hijo. Y luego, claro, lo realmente importante es cómo puede uno avanzar o esto a dónde te lleva. En el caso de mi película, de Hatzin, él decide inventarse un padre en una caja con huesos y decidir que ese es su padre y quedarse con esa caja y con los recuerdos de lo que hubiera podido ser un padre a aceptar el nuevo padre. Entonces, él toma una decisión, ¿no? Él decide, a pesar de que logra conseguir al padre que estaba buscando, él decide... toma la decisión que él no va por ese mismo camino. Y creo que yo no quería hacer una película moralista ni nada por el estilo, pero sí creo que todos al final podemos tomar una decisión de qué persona queremos ser. Muy interesante. Pienso también, Lorenzo, en tu película juegas también con el tema de las identidades, ¿no? Con el hecho de mentir, una de las primeras pruebas de saber mentir que molesta a este padre idealizado, o en todo caso optado, es que cuando le pide a Hatzin que aprenda a mentir, le pregunta y saber de una mentira y le dice: me llamo Juan Pérez, ¿no? Le dice otro nombre, ¿no? Que es sí. Algo que su padre también, que él cree que su padre ha hecho, ¿no? Entonces hay un claro, choque porque, también ahí. Sí, porque el tema de la identidad es fundamental también, porque es lo que forja a un joven adolescente. Quiere saber quién es, por eso busca el padre, porque al final, lo que queremos al final es saber quiénes somos y cómo llegamos a convertirnos
en algo, en algo, bueno o malo, pero para esa bus para esa para eso necesitamos una referencia, ¿no? Y la referencia es nuestro padre, muchas veces, generalmente. Gracias, Lorenzo. Nicolás, en tu caso. En mi caso es un poco la inversa que la caja. Estaba pensando en todas las, como en la asimetría que tiene, en el sentido de que el personaje de la caja idealiza a un padre, y en mi caso la hija, que juega un rol bastante protagónico, ya tiene su definido de quién es su padre, y cómo diferenciarse de él es su propósito, ¿no es cierto? También en el caso de la caja, y uso la caja porque es la que vi, la de Martín no la he visto. Yo estoy retratando un grupo más privilegiado, ¿no es cierto? Un grupo de clase media alta. Y en el caso de la caja, hay un padre que es más trabajador, ¿no es cierto? Un poco más humilde en ese caso, y hay diferencias gravitantes, creo, porque una cosa es ser padre en un mundo donde tú tienes poder adquisitivo y poder, ¿no es cierto? Y en el fondo perteneces a un grupo más conservador. ¿Y cómo creas tu familia en ese contexto versus cómo creas tu familia en un contexto de esfuerzo y de trabajo, ¿no es cierto? ¿Y qué tipo de emociones y contradicciones y cuáles son las mentiras en ese contexto? Todo como que cambia dado el grupo socioeconómico, ¿no es cierto? Y en este caso, al menos mi padre, o sea, el padre de mi película, representa justamente a ese grupo y todos los miedos que tiene ese grupo conservador y todos los peligros que detectan, ¿no es cierto? Incluso donde no existen, que es lo que explora mi película. Ese es el colectivo al que mi padre está representando, y es por esa vía donde lo voy desentrañando. Entonces, no sé si eso responde a tu pregunta. Me Sí. parecía interesante la semejanza o bien la diferencia con la película de Lorenzo. Sea, a partir de lo que ustedes están diciendo, creo que hay algo que también tiene que mencionarse, es que ¿cómo construimos a un padre, digamos? Desde la experiencia de ser padre o una proyección de padres, no sé si ustedes sean padres o lo proyecten también tener hijos, pero también normalmente construimos la imagen del padre siendo hijos, pero ahí hay una triangulación, o sea, obviamente que es la madre. También otra característica común entre las tres películas es la ausencia física de la madre en la película, pero sin embargo es una suerte de imagen fantasmal también. En un par de películas ya la madre está muerta, ¿no? En el caso del visitante, en el caso de la caja. En el caso de inmersión, pues, ni se menciona a la madre, ¿no? Pero de alguna manera allí es un punto más de esta importante, de esta triangulación, ¿no? Y claro, en la película, el visitante, como en inmersión, vemos desde la perspectiva también de las hijas, ¿no? Cómo miran al padre. En el caso del visitante, sí hay una suerte de reconciliación, ¿no? Que con un final muy, muy sugerente para mí, como espectador, yo he sentido ahí como un triunfo de la reconciliación, desde mi perspectiva. Pero en el caso de tu película, Nico, desde el lado de la hija, más bien es la idea de culpabilizar al padre también, ¿no? No quiero spoilear tu película, ¿no? Pero me quedo con esa imagen. Ojo que son dos hijas también, que ahí también hay matices, hay grados, ¿no? De asumir el rol de hija y de mirar al padre, me parece. Entonces, pero me quiero preguntarle sobre esta imagen de la madre ausente. ¿Cómo se lo plantearon? En un momento dijeron, no, acá la madre no aparece argumentalmente, no tiene que entrar, o quiero que esté allí pivotando a los otros personajes, ¿no? Vamos a alterar el orden un poco para no agarrar siempre desprevenido a Martín. Vamos a empezar con Lorenzo ahora. Bueno, sí, cierto, está ausente la madre, aunque está la abuela, que es muy importante, que en cierta forma yo creo que suplanta a la madre, porque él está solo en esta
en este lugar y lo que tiene que lo ata a su casa, a su hogar, es su abuela, que lo quiere mucho. Nos damos cuenta que tiene una relación bastante cercana con ella y en cierta forma él le lleva los huesos a su abuela, ¿no? Al final de la película. Pero para mí yo pienso que era muy importante que no estuviera la madre, porque era él, era enfrentarlo a él en su soledad, además en este paisaje extremadamente solitario en Chihuahua, él con este hombre, ¿no? Que él quiere pensar y piensa que es su padre, ¿no? Entonces, en el caso mío era bastante conveniente que no estuviera la madre. Creo que hacía mucho más intensa la relación entre él y su supuesto padre. Y yo por eso tomé esa decisión. Luego, cuando tú me preguntabas sobre en qué colectivo ubico yo al personaje, porque eso no, me parece importante que no le respondí antes. Para mí, Mario, a pesar de que es una persona que sí puede, está delinquiendo de alguna manera, él es solamente un pequeño parte de un eslabón, un engranaje de una cuestión mucho más amplia y más grande. Él únicamente es la persona, además, que él no mata, él va y entierra. Él es digamos que una piecita más de una cosa mucho más grande que en la película podemos sentir que está ahí, que tiene que ver con las maquiladoras, que tiene que ver con la forma como son tratados los trabajadores, que tiene que ver con el mundo contemporáneo. Y Mario es una pieza más de todo este colectivo. Yo pienso que además Mario no es malo, sino que sencillamente hace lo que tiene que hacer para levantar su familia. Como bien lo decía Nico, la caja es una, él es un personaje que está tratando de sencillamente darle de comer a sus hijos, tiene una hija nueva que está en camino y se las arregla para hacer lo que tiene que hacer como tantos millones de personas en Latinoamérica. Entonces, yo lo ubico como sencillamente un sobreviviente, y los sobrevivientes, que son la mayoría en Latinoamérica, pues a veces tienen que delinquir para salir adelante. Muy bien, y ahora que lo pienso, también, de alguna manera también aparece una madre en tu película que está buscando a la hija. Sí, cierto. Pero eso es un subtema dentro de la película, una madre que busca a su hija, sí, y que hace que todo se complique más. Exacto. Bueno, de alguna manera, en el caso de la película de Martín, el visitante también, el padre está buscando a la hija. O sea, no siempre es el hijo o la hija que busca al padre, sino también al contrario, ¿no? En este caso, para obtener una reconciliación, se busca un ajuste de cuentas con el pasado que incluso que no se dice. Hay un momento en tu película, El visitante Martín, donde el protagonista le encara al pastor de la iglesia evangélica y le dice, ¿quiere que hablemos del pasado? ¿No? Lo hablamos, aclaramos, y la respuesta es categórica, monosilábica, no, ¿no? Entonces, ahí hay temas bastante fuertes también por resolver. Y también en tu película, Martín, el tema de la madre ausente, fantasmal, en este caso, es mucho más, sí es más evidente, digamos, con pequeñas imágenes, breves, muy breves imágenes y con sonidos, ¿no? Como casi pendulares, ¿no? Algo que está colgando y que genera una cierta intriga al inicio. Y luego tenemos un descubrimiento, ¿no?, con respecto a lo que le sucedió a la madre de la hija, ¿no?, del protagonista. Y en tu caso, Martín, ¿cómo está la imagen? ¿Cómo construyes esta imagen fantasmal? Sí, podemos decir así. Y con el miedo, además, de que a la hija le pase lo mismo que a la madre. Sí, justamente me interesaba revertir esa idea que la había explorado un poco antes, que ante la ausencia del padre o de los padres son los hijos que van en busca de, ¿no? Quería
quería explorar ese otro lado, es decir, qué pasa si un padre, y además tenía que ser un padre para revertir también la idea que se tiene de que siempre la madre la que protege y siempre la madre la que está con los hijos, etcétera. ¿Qué pasa si una niña prácticamente huérfana, entre comillas, es buscada por su padre, ¿no? Es decir, casi haciendo de padre y de madre. Y entonces ahí, sí, o sea, la madre era como que no tenía, estorbaba un poco. Entonces, tenía que estar ausente en ese caso para darle esta figura al padre, de padre y madre, si quieres, ¿no? La figura protectora. Y creo que en el caso de mi peli está también atravesada ahí una cuestión, la cuestión de clases, ¿no? Porque vemos que hay dos clases dentro de la misma familia, ¿no? Son los abuelos de la muchacha, que son una clase muy acomodada, y el padre de la hija en realidad es el hijo de la criada, ¿no? De la empleada de la casa. Y esa es otra cosa que me interesaba explorar igual, ¿no? Esa tensión de clases. Entonces, al final, ya se spoileaba mi película, o sea que ya, ya no importa. No, mentira. Pero sí es cierto que hay una reconciliación entre el padre y la hija, pero se crea una tensión en otro lado que no había antes, ¿no? Es decir, por un lado hay una reconciliación y por otro lado hay una tensión, que es de él justamente con los abuelos de ella, ¿no? Sí. Pero además hay... Sí. Bueno, no fue mi intención spoilear tu política, sino no, la impresión. No, igual, a mí me gusta que se spoileen, o sea que todo bien. Para no contar hechos, sino lecturas. Pero además, en tu película, en la misma casa, hay dos imágenes maternas, que son de las abuelas, como ha mencionado, pero que también el juego de la tensión social y con las identidades, ¿no? A una de las abuelas, que es la sirvienta, la nieta no la llama por su nombre, la llama por su nombre y no le dice abuela, ¿no? Que además el padre le dice, es abuela, ¿no? Que le corrige, ¿no? También es interesante porque eso marca la tensión social, la intensifica, ¿no es cierto? Eso me parece bastante interesante, cómo lo manejas. Sí, hay una cosa que es, ¿no? Hablaba una vez con una amiga, parece que es una cosa muy latinoamericana, ¿no? Ante la ausencia de los padres, siempre están los abuelos ahí, ¿no? En algún lugar. O la abuela, o el abuelo, o ambos. En mis anteriores películas, un poco he tomado ese camino, ¿no? Ni siquiera se sabe dónde están los padres, el padre, la madre. Y son los abuelos que están cumpliendo ese rol un poco protector, ¿no? Y en este caso, un poco lo mismo, ¿no? Es decir, está el padre luchando por la custodia de la niña, pero están los abuelos defendiendo a la niña como si fuera su hija y como si ellos tuvieran más derechos sobre ella que el mismo padre, ¿no? Digamos, los abuelos maternales. Y la abuela, la otra abuela, la abuela del otro lado, está un poco al medio, ¿no? Eso también me interesaba explorar la complejidad de las tensiones sociales, ¿no? Porque ella un poco es muy creyente y le rinde un poco, no sé, cuenta su pleitesía un poco a los pastores. Y bueno, tiene al hijo rebelde que está viniendo a arrebatar toda la tranquilidad que había en la familia mientras él estaba en la cárcel, ¿no? Entonces, sí, en este caso creo que los abuelos están jugando como distintos roles, ¿no? Pero finalmente asumiendo un rol que quizás socialmente no les corresponde, ¿no? Que es el de ser padre y madre. Gracias, Martín. Muy interesante. Y Nicolás, en tu caso, esta imagen materna, que está muy más ausente con respecto a las otras dos películas, pero que, quizá me adelanto, tú me dices si estás de acuerdo o no, el hecho de que haya dos hijas que tienen, digamos, matices en la visión del padre, a lo mejor, no sé,
alguna de ellas puede asumir ese rol de madre, ¿te parece? Creo ¿O que no? Más, ¿O lo quieres plantear distante? Sí, más que asumir el rol de la madre, hay un efecto de triangulación, porque generalmente toda la tensión en la película se genera entre la hija, que es más protagónica, y el padre, y esta tercera hace el rol un poco de juez, que podría representar una dinámica quizás entre padre, madre e hijo, también podría haber una similitud ahí, pero como dijeron los otros dos invitados, a veces también es una decisión conveniente dejar a la madre un poco al margen, porque yo siento que se puede desentrañar un poquito mejor la relación entre padre e hijo, en este caso de estas películas, si la madre está un poco al margen de la historia, a menos que la figura de la madre cumpla un rol importante para desentrañar esa relación. Y en mi caso no era necesario, o sea, yo creo que no me acuerdo si se dice o se entiende en algún momento que los padres están divorciados y fin, o sea, fuiste el papá que se divorció de mi madre y estuviste ausente en nuestra adolescencia y ahora te vienes a ser el que quiere pasar tiempo con nosotros. Ahí ya se entiende hasta dónde juega la madre dentro de la historia y sigamos desarrollando la lucha entre padre e hija. Y fue más conveniente así, porque de lo contrario había que empezar a meter cosas que podían quizás restarle tiempo o atención a lo que estaba pasando en pantalla. Entonces, eso se decidió en algún momento de la historia y se mantuvo porque parecía más razonable hacerlo. Así que yo creo que en ese caso hay que ser bien estratégico también. Si sirve algo en la historia, lo incluyes y si no, ve cómo lo puedes salir de ese problema ejecutivamente. creo que lo haces, y en tu caso lo haces con una frase que no es que diga el papá está divorciado de la madre de esta chica, sino dice no, porque tú vienes cada cierto tiempo y te vas, porque te vas con tu polola, así le dice, ¿no? Ya, por lo tanto, tiene otra relación y quedó claro para todos. Se entiende con una cosa tan simple como eso, una frase dibuja 15 años de historia hacia atrás. Tú nunca estuviste con nosotras. Listo, bueno, se entiende todo lo que pasó y no tenemos que darnos toda la vuelta para desarmarlo. Porque hay 100 cosas más pasando en la historia, mucho más urgentes. Y también voy a mencionar, cuando Martín habló de spoilerear su película, y creo que para efectos de esta conversación hubiese sido bueno spoilerear, porque al final es interesante, cuando Lorenzo habla yo voy conectando con todas las cosas que vi en la película, porque ya la vi, claro. La de Martín en cambio no la he visto, entonces estoy como que pedacito a pedacito voy armando el cuento en mi cabeza, y creo que podríamos haber empezado esta charla con una sinopsis larga de cada película para entender de qué van, pero nada, de nuevo. Pero han ido saliendo así, ustedes han ido dando... Realmente ustedes han empezado a contar pasajes de la película, pero yo creo que es interesante, es verdad, para el quien vio la película, efectivamente, conecta, como nos está pasando aquí a nosotros, pero, por ejemplo, no hemos visto, o entre ustedes no han visto quizá todas las otras películas, y también despierta curiosidad y ver, y luego contrastar, ¿no? Eso es interesante, que obviamente el público de este festival sabrá realizar sus conexiones y también emitir sus propias apreciaciones, ¿no? Y lecturas de cada película. Muy bien, muchas gracias. Otra cosa que a mí me interesaba era la cuestión generacional, que también se había mencionado al principio, porque hay algo particular aquí. Fíjense, todos nosotros, nuestros padres, son personas que han nacido en la primera parte del siglo XX, en general, ¿no? Me parece, digamos, sí. Y nosotros, incluyo, pues hemos nacido en la segunda parte del siglo XX, que es otro momento de la historia del mundo, la mentalidad, todo va muy rápido. Y los hijos que podamos tener o que podamos proyectar, inevitablemente son hijos, hijas, con una mentalidad del siglo XXI. Esto puede parecer muy, muy simple, presentado así, de una manera esquemática, dividirlo solo en tres momentos. Por supuesto que hay matices culturales, sociales, ¿no? Dependiendo las regiones, las lenguas, en fin, muchos otros factores. Pero en las películas de cada uno de ustedes, yo creo que sí, ese choque generacional también juega
para poder establecer esas, si podemos hablar de esos nuevos roles paternos, ¿no? O sea, esas, así como se habla en la actualidad de nuevas masculinidades, esas nuevas masculinidades pueden derivar en nuevas paternidades. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Se lo plantearon? ¿Lo problematizaron? ¿O dijeron de una manera más espontánea? Bueno, tengo una imagen del padre que quiero trabajar atemporal, ¿no? Que eso no, digamos, como una práctica, porque siempre va a estar el elemento de formativo de cada uno de ustedes, obviamente, ¿no? Empezamos con Lorenzo. Sí, interesante eso que dices sobre la nueva paternidad, cómo será la paternidad de las nuevas generaciones. Yo tengo un hijo de 6 años y bueno, cómo será él de padre. Pero en el caso de mi película, quizás, no sé, para mí era más esta confrontación con el padre un poco a la arcaica, era lo que me interesaba en el caso de mi película. Más desde un punto de vista arquetipal, como el arquetipo paterno y la imagen que ese y además las emociones que ese arquetipo te dan como hijo. Me interesa más a mí personalmente, porque además pienso que también hay que entender como ese bagaje emocional que todos traemos, que no es solo actual, viene del pasado, ¿no? Viene de esta figura arquetipal y qué pasa cuando no la tenemos, cómo nosotros la podemos suplantar, cómo podemos llenar ese vacío, dónde buscamos además ese arquetipo, además en otras figuras que no sean el padre real, ¿no? Ese es a mí el tema que me ha interesado con mis películas y es un tema un poco más prehistórico, yo no sé cómo llamarlo, pero sí es cierto que es muy interesante ponerse a pensar sobre las nuevas paternidades, ¿no? Y cómo todo este tema de la nueva sexualidad y la nueva masculinidad, qué tipo de paternidades va a llevarnos en el futuro. Es un tema interesante, a pesar de que yo no lo he estudiado en mis películas. Genial. ¿Martín? Sí, mira, yo desde donde lo he pensado, sí mucho, quizás está atravesado por esto que dices tú de las nuevas paternidades, pero sí a mí me interesa la reacción de mi generación frente a la generación de nuestros padres. Pero en tanto al pasado más específico, boliviano y latinoamericano, ¿no? Es decir, mis padres han estado metidos en los grupos de izquierda, izquierda moderada y izquierda extrema, en los 70, no solo mis padres, sino parte de la familia. Y digamos eso, a mí como hijo, seguramente a mis hermanos también, pero no puedo hablar por ellos, nos ha traído una serie de, no sé, yo digo, no solamente en mi caso, sino que, digamos, en muchas películas que he visto, con mucha gente que he hablado, hay una reacción a eso, ¿no? Digo, no es una reacción monolítica de una sola forma, hay distintas formas de reacción, pero hay una reacción. A mí me interesaba mucho explorar eso, ¿no? Es decir, a partir de un pasado específico latinoamericano de violencia, de lucha política, donde existió muchos desaparecidos, mucha muerte, mucha persecución, mucho exilio forzado, etcétera, etcétera. ¿Cómo eso afecta hoy en día a, o qué secuelas más bien ha dejado a la generación
mía y quizás a partir de ahí cuál es la reacción a ser padre, a poder ser padre, digamos, ¿no? Porque obviamente ese contexto social, político tan complejo ha determinado de alguna forma las paternidades de ese momento, es decir, los que venían a ser padres, ¿no? Los ha determinado de alguna forma, ¿no? Por supuesto, se está cruzado con otras cosas de la época que van más allá digamos, de lo latinoamericano, y hoy en día también está cruzado con todas esas cosas que mencionabas tú, pero a mí me interesa la cosa un poco más específica, es decir, ahí te repito, ¿no? Es decir, como el pasado, un pasado de violencia, deja sus secuelas en las personas y cómo esas secuelas influyen en los vínculos más íntimos, digamos, ¿no? Es decir, en la familia, en las relaciones de pareja, en relaciones con los hijos, sí, digamos, dentro de la casa, por poner de alguna forma, ¿no? Desde ahí me interesa mucho la cuestión de lo generacional y del pasado. Genial, gracias. ¿Y en tu caso, Nicolás, este aspecto generacional? En mi caso, el efecto, el fenómeno generacional que se produce, o las diferencias generacionales que se producen, son como la carne de la historia, porque es lo que le da vida al conflicto, básicamente. La diferencia de punto de vista genera tensión y electricidad, y eso es lo que motiva a los personajes a actuar. Desde el minuto uno, la hija está desafiando al padre en todo lo que hace. No sé si hay un momento que quiere ella tomar sol así en topless y este tipo no está preparado para ver a su hija en topless. Entonces ella y su generación pensaría que no es algo tan grave, mientras que la generación del padre sí. Y eso se desarrolla durante cuánto momento se pueda. Todo está en constante debate, y lo que creo que se hace interesante es el rol del espectador, cuando tiene que decidir un poco a qué generación pertenece, o a qué punto de vista, bajo qué punto de vista se ve mejor representado, ¿no es cierto? Y pareciera al principio ser que la hija, con su modernidad, con su punto de vista, tiene más razón que el padre, más razón para darle beneficio de la duda a los lugareños, ¿no es cierto? Más razón para afrontar los problemas que se van afrontando día a día. Y luego, en un momento, dada la tensión de lo que está pasando, el espectador, creo, y por lo que me han dicho también en los visionados de la película, se va volcando hacia el lado del padre. Entonces, como que yo creo que, independiente que las generaciones podamos generalizarlas y decir que en las generaciones más jóvenes hay una forma de pensar y es más común verla, y las generaciones más antiguas otra, siguen habiendo opiniones y valores y puntos de vista que nosotros todavía no tenemos decididas, ¿no es cierto? Independiente de la generación en que estemos, como que todo depende, y mi película esto lo desarrolla mucho, es como todo depende de qué contexto te encuentras para definir quién eres, ¿no es cierto? Independiente de tu generación, independiente del contexto social, independiente del contexto cultural o lo que sea, es como en el momento que te aparece un problema delante, ahí se va a ver como quién eres realmente en este mundo. Y en ese sentido tú puedes renunciar a tu generación y traer valores y aspectos de ti que sean propios de otros mundos, ¿no es cierto?, de otros lugares. Eso, entonces el tema generacional le da mucha bencina a la historia, pero en un momento se desdibuja un poco la claridad que se había presentado al inicio. Hay un tema que interesante que estaba pensando mientras hablaba Martín, que era también cómo las cosas se van a repetir, ¿no? Esta cuestión cíclica de
porque Martín hablaba sobre un poco lo que fue Latinoamérica en los 70s y las consecuencias de eso. Pero yo me pongo a pensar hoy en México, yo vivo en México, estoy basado en México, y México está viviendo actualmente, o sea, se están encontrando fosas comunes cada semana en el norte de México. Y entonces lo que fue, claro, no hay una dictadura actualmente establecida, pero en Venezuela sí. Entonces hay como una cosa cíclica, ¿no? Que nos lleva a veces, lamentablemente, a volver a caer en los errores, en el pasado. Y claro, lo que sería maravilloso es poder romper ese círculo, un poco de desgracia que nos ha tocado vivir a muchos latinoamericanos, ¿no? Y a nuestros pueblos. Gracias también por la intervención, Lorenzo. Bien, hay una imagen, ya para ir terminando, hay una imagen que a mí me gusta mucho y que la he encontrado en las tres películas. Espero no spoilear, simplemente es una impresión, que es sobre el desplazar momentos de felicidad de esos padres. Les preguntaría por ustedes cuáles son en sus respectivas películas esos momentos de felicidad, ¿no? No sé si plantear la pregunta así abierta, porque yo tengo mi respuesta, pero yo lo cerraría. Pero ¿creen ustedes que en sus películas hay momentos de comunión? Yo quiero soltar, porque que me quiero morder la lengua porque quiero decir, es con el desplazamiento, ¿no? Cuando los padres y los hijos o con las hijas se desplazan. Porque es una constante, que en las tres películas, además en campos abiertos, el padre yendo pues en una embarcación marítima o en una moto o en una camioneta, ¿no? Que son momentos de comunión. ¿Ustedes lo ven así como, o no, o siguen siendo momentos de tensión solamente? A ver, Lorenzo. No, bueno, claro que tiene que haber algo, una cosa, y bueno, debería ser la felicidad, ¿no? La que nos une a nuestro padre y la que nos une al padre, y lo que une al padre al hijo también debe ser felicidad, principalmente. Y en mi película la hay, a pesar de que el joven imita de una forma equivocada un poco, o se va en el sendero de lo que piensa que él debe hacer para representar la masculinidad que él está descubriendo en sí, en él. Pero hay momentos de felicidad y son muy importantes, son los que te, los momentos de afecto también físico, ¿no? De proximidad física. Que claro, en mi caso, de un niño de 13 años con un padre, es muy importante que sienta el físico de su padre, ¿no? El olor, la presencia, los pies que se parezcan a los suyos, esa cosa del que está buscando reconocerse, porque es un niño que está buscando su identidad. Me imagino que en el caso de Martín y de Nico, que son personas mayores, que por cierto quiero ver las dos películas, no las he visto, y a ver cómo hacemos para compartirnos las películas. Pero en el caso de ellos me imagino que es distinto, es otro tipo de felicidad porque es otro tipo de momento de la vida. Genial. Nico. Yo creo que, habiendo visto la película de Lorenzo, y claro, esos detalles como físicos que él menciona son importantes. Pero yo siento que, como sin haber visto la película de Martín, obviamente los momentos de felicidad que pueden haber dentro de estas películas oscuras y violentas son como cuando la paternidad está funcionando, cuando el arquetipo de paternidad está funcionando. Si me recuerdo de la película de Lorenzo, el momento más feliz quizás es este breve lapso antes que empiece a quedar en la gran tormenta, ¿no es cierto? Donde funciona la imagen del padre y la imagen del hijo, donde hay un entendimiento y empieza todo el mundo como a entrar en la dinámica. Y en mi película es lo mismo, antes que queden los problemas, hay un breve lapso donde
padre e hija se entienden, conversan, pueden llegar a lugares comunes sin problema. Y eso es como el único momento feliz que creo que hay en mi película. Y me imagino que lo de Martín quizás es similar, sin haberla visto. Creo que la paternidad, en todos los casos, por lo que he ido entendiendo, no está funcionando en las películas, ¿no es cierto? Son problemas a resolver, y los breves momentos que hay en dos de las tres películas son como cuando funciona, cuando hay cuando está lubricada la relación entre padre e hijo. Genial, Nico. ¿Y cerramos con Martín? Sí, estoy de acuerdo. Son pequeños y cortos momentos de felicidad. En el caso de la niña es luego de una separación de mucho tiempo y de un reconocimiento con la hija. La hija tiene 12 años. Hay un trabajo intenso del padre de acercarse, y curiosamente la niña, digamos, accede y va permitiendo, digamos, ese acercamiento. Y eso llega a un momento donde, claro, ella ya lo conoce un poco mejor, sabe dónde vive, sabe las cosas que hace, ha compartido momentos cocinando con él, etc. Y casi, casi ella ha decidido vivir con él, ¿no? Y le dice, pues, me puedo quedar a dormir. Y el padre simplemente la mira, le dice, no le dice nada, ¿no? Y cortamos a la imagen esa que estás contando vos, ¿no? De ellos dos yendo en la moto. Y posiblemente ese es el momento, además es el único momento que la película tiene música. Y es, sí, quería que sea, había habido una intencionalidad de que sea el momento, digamos, del padre y la hija, que además no estén en un lugar anclados, ¿no? Es decir, estén justamente moviéndose con la incertidumbre, ¿no? Es decir, es casi ellos han decidido o han reconciliado, ¿no? Estar juntos, pero ahí se va a venir algo mucho más fuerte que los va, no voy a decir más para no seguir spoileando, pero se va a venir algo un poquito más que va a ser un poco más más complicada esa relación, ¿sí? Muy bien, bueno, muchas gracias Nicolás, Lorenzo, Martín. Para mí ha sido un placer estar aquí en esta mesa con ustedes y que, por supuesto, agradezco también al festival. Muchísimas gracias a todos. La verdad es que ha sido un placer escucharles. Yo estoy segura que el público peruano va a estar feliz de escucharles y va a ir corriendo a ver cada una de sus películas. Yo estaba acá escuchándoles y tenía unas ganas tremendas de también conversar. Así que muchísimas gracias, Ricardo, por moderar esta mesa. Ha sido sumamente interesante la conversación. Gracias, Martín. Gracias, Nicolás. Gracias, Lorenzo. Y bueno, desde acá les deseamos todo el éxito posible en sus proyectos, los presentes y los futuros. Bien, y les comento que todos los diálogos con cineastas estarán disponibles en nuestro canal de YouTube, en Spotify y en Apple Podcasts. Y les animo a ver todas las películas en competencia y a seguir todas las actividades del festival. Pueden ingresar a nuestras redes sociales y a la página web www.festivaldelima.com para conocer nuestra programación. Y recuerden que el cine nos reúne. Chao. Hasta pronto. Hasta pronto.